Señor les bendiga a todos y a cada uno por nombre. Sean bienvenidos a este lugar donde estamos muy alegres con nuestro Dios por la oportunidad que nos permite, ¿verdad? Y es muy honroso el estar presidiendo estas nupcias tan hermosas y tan especiales como las son de nuestro pastor, de nuestro amigo, de nuestro hermano. Sabemos que Dios está aquí para con nosotros y con nosotros. Sabemos que Él es el centro de esta reunión, agradecidos con Él, porque Él es quien une las familias, Él es quien une las parejas y Él es quien une en ese amor fraternal a cada uno que desea unir sus vidas en matrimonio. Sea Dios desde ya, declaramos esa bendición hermosa sobre nuestro pastor, sobre su matrimonio, y agradecidos con Dios por la presencia de cada uno de ustedes que están aquí. Agradecidos también con Dios porque nos ha permitido tiempo para honrar su nombre, para bendecir su nombre, y sean todos bienvenidos a este lugar. Vamos a abrir, si hay traído sus escrituras, de la siguiente manera: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra de deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y a su bandera sobre mí fue su amor. Susténtame con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. La voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Él aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, bástame oír tu voz, porque dulce es la voz tuya, hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas, y echad a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Betel. Esta es hermosa palabra de nuestro Dios. Honramos su nombre porque Él es amado de su pueblo, y su pueblo es amado de Él. Y también los esposos que ya en esta hora de la tarde van a estar dando esa hermosa declaración delante.
delante de nuestro Dios, declarando que son marido y mujer. Sabemos que Dios es amor y Dios está en medio de ellos. Por lo tanto, yo voy a pedirle a todo el pueblo estando ahí, clamemos a nuestro Dios, porque sea Él quien esté dirigiendo de principio a fin este servicio. Amante buen Dios que habitas en gloria, estamos agradecidos por este hermoso momento, por este hermoso tiempo que nos concede, Señor, estar de bodas, oh Cristo amado, de estar sabiendo que tú eres la rosa de Sarón, el lirio de los valles, que tú eres el Dios de nuestras vidas, que tú eres el Dios de nuestros hermanos, Señor amado, que están a punto de declararse marido y mujer, Señor, por las leyes terrenales que ya lo hicieron y por las tuyas en esta tarde. Bendecimos su unión, consagramos y declaramos sus vidas fructíferas en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, venimos declarando, Señor eterno, que esta reunión es santificada y creemos, oh Dios, que el tiempo que vamos a pasar. La palabra dice que donde están dos o tres en su nombre reunidos, ahí está el Señor. ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén. Gloria sea al Señor. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor, hermano? Estamos de fiesta, amén. Estamos celebrando una unión que el Señor va a hacer en esta tarde y eso es de gozo, eso es de alegría, amén. Así que vamos a compartir unas alabanzas en esta tarde, lo que el Señor nos ha permitido, amén. Este es el grupo Divina Misericordia y esperamos que estas alabanzas sean de bendición para sus vidas. Disfrutar de la ceremonia de boda de nuestros hermanos Karina, Karime, Rosale y mi hermano Hermer Lima. Es para mí un privilegio poder desarrollar esta ceremonia, puesto que yo sé que la voluntad del Señor es poderlo unir a ellos en amor y ellos puedan llevar toda su vida conforme los preceptos y la voluntad del Dios que nos ha llamado.
que mi hermano Ener Lima, acompañado de mi hermana Elsa Portillo, pase. Mi hermano Alex y Sara Cruz. Asimismo, le vamos a pedir a Alex y Kalina Cruz Noriega. Sentado en su trono, rodeado de luz,
diestra del Padre, gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, estrueno su ojos. Oh,
respeten, se valoren el uno al otro, para que la voluntad de Dios se haga realidad en cada una de sus vidas. Dice la Sagrada Escritura que Dios hizo a Adán del polvo de la tierra, y de la costilla de Adán sacó entonces a la mujer, y le dio forma y le dio vida, y le dijo: te la entrego. Ella es la varona que vas a cuidar, que vas a amar, que vas a respetar y que vas a valorar. Pero también en la Sagrada Escritura, en el libro de Efesios capítulo 5 en su verso 21, la palabra del Señor dice de la manera siguiente: someteos los unos a los otros en amor, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Los casados estén sujetos a su propio marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la casada lo esté a su propio marido. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El consejo de la palabra del Señor es claro en cuanto al matrimonio, en cuanto a la vida conyugal. Los planes del Señor es establecer un matrimonio. El matrimonio tiene que ser sólido en la voluntad y en la paz del Señor. Amando, dice la Sagrada Escritura, Pastor Elmer, a su esposo como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mujer, sujétate a tu marido como es la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia dice que los que nos sometemos a la voluntad del Señor nos irá bien todos los días de nuestras vidas. Dios ha establecido el matrimonio, Dios ha formado el hogar, luego ustedes van a tener hijos, van a formar la institución más importante de la sociedad, que es la familia. La familia necesita tener un matrimonio sólido, un matrimonio que tenga una buena comunicación, un matrimonio que tenga una buena comprensión, un matrimonio que en los momentos difíciles estén unidos para soportar todos los procesos de prueba. El primer paso extraordinario es el que ustedes están dando el día de hoy, diciéndole: Señor, estamos cumpliendo tu voluntad. Es un reto grande el que el Señor ha puesto sobre tu vida el día de hoy, puesto el que va a ser tu esposo el día de hoy es un pastor, quien ha decidido llevar el ministerio del Señor por todas las partes y los lugares hacia donde Dios lo lleve. Por tanto, te exhorto el día de hoy que así como Sara tuvo a bien seguir a Abraham a donde Abraham iba, cumpliendo la voluntad del Señor, ames y siga el ministerio el cual Dios ha puesto en tu futuro esposo el día de hoy. Él necesita una ayuda idónea, una ayuda que le dé la mano, una mujer que lo fortalezca el día de sus debilidades, que lo impulse a nuevas tareas, a nuevos retos, a nuevas metas, que lo lleve al propósito el cual Dios ha determinado para él. Es el principio de las cosas extraordinarias que Dios va a hacer sobre tu vida. Es el principio de cosas grandes, cual tú no pensabas que ibas a lograr, pero Dios la tenía reservada para ti. He conocido a tu futuro esposo por años. Para mí es un placer poder hoy poder realizar esta anuncia y darle gracias al Señor, porque lo que el Señor te ha dado es bueno y es de mucho valor. Pastor Elmer, es un gran privilegio de parte del Señor entregarte esta doncella que Dios desde antemano, antes de ponerla en el vientre de su madre, ya la había preservado para ti. Ya Dios tenía la esposa que te iba a comprender, que te iba a amar, que te iba a valorar. Dios ha puesto grandes principios en ella, para ella sostenerte el día de tu necesidad, el día de tu ayuda, el día de tu socorro. Así cuando venga el día malo, cuando venga el día de la tristeza o el día de la alegría, sé tú su sustento, sé su ayuda, sé su fortaleza, sea el brazo fuerte que la sostenga, no importa cuál sea su debilidad, puesto que esta doncella Dios la ha guardado para ti, no por día, sino por año. Por eso tenemos que honrar el nombre del Dios Todopoderoso, porque gran hermosura ha puesto Dios el día de hoy en tus manos, para que la cuide, la ame, la respete, la valore, y para que ella pueda seguir su sueño. Yo sé que la vas a ayudar a conseguir sus metas, a realizar sus sueños, porque tú eres un hombre de Dios
Dios capacitado, un hombre de Dios entrenado, un hombre de Dios educado, y el Señor ha puesto sobre tu mano una gran perla. El matrimonio es como una perla que se saca del caparazón y hay que comenzar a pulirlo, hay que comenzar a brillar. Durante 7 años son los primeros momentos de la vida de un matrimonio para mantenerse sólido y estable, pero hay una gran bendición de parte de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Es que el Señor les ha permitido a ustedes poder contraer nupcia a esa edad de su vida. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que lo estaba capacitando para este momento tan extraordinario y tan importante. El reto que ustedes tienen por delante es un reto grande. Van a formar una familia, van a establecer una familia. Esa familia necesita la palabra del Señor. Sus hijos necesitarán levantar un altar para Dios, así como lo hizo Abraham, para enseñarle así a su hijo Isaac a poder adorar y honrar al Señor de todo corazón. La mujer necesitará llevar el hogar con amor, con tranquilidad, con paciencia, con mansedumbre, llevando así a sus hijos al conocimiento pleno de la palabra y al fortalecimiento del matrimonio. El amor que hoy día es un amor que es eterno, porque así al Señor le ha placido unirlos en este día. Así que yo le exhorto en el amor del Señor que se amen eternamente y para siempre, que en medio de sus debilidades el Señor Dios Todopoderoso sea su fortaleza, que en medio de la turbación Él aclare sus pensamientos, que el Señor le dirija todos los días de su vida, que su matrimonio sea próspero y bendecido en todo el sentido de la palabra, que así como Dios llevó al éxito a Sara y Abraham, Dios lo lleve a ustedes a éxito grande, que sean prosperados en todos sus caminos, puesto que ustedes han decidido honrar al Dios que les sirve en este día. Y a Dios sea la gloria y a Dios sea la honra. Muchos matrimonios hoy en día han fracasado. Muchos matrimonios no han pasado de una semana, de un día. Pero nosotros los que le servimos al Señor, nuestro matrimonio es hasta que Cristo venga o hasta que la muerte nos separe. Porque el amor que hay en nuestra vida es un amor genuino. Es un amor, hermano Elmer, no importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa que tengamos que darlo todo por amor a la doncella que el Señor ha puesto en tus manos. Grandes cosas el Señor te ha dado el día de hoy, y honramos al Señor. Es un gran honor decirle el día de hoy que la voluntad del Señor se cumple en su vida eternamente y para siempre, y que Dios bendiga sus generaciones, porque el día de hoy necesitamos gente como ustedes que puedan ir al altar para adorar y bendecir el nombre del Señor y honrar a Dios en todo el sentido de la palabra. Caminen en la voluntad del Señor eternamente y para siempre, y que puedan llevar a sus familias y a sus generaciones al propósito determinado que Dios tiene para cada una de sus vidas. Mujer, sométete al Señor y sométete a tu marido, haciendo la voluntad del Señor. Marido, ámala incondicionalmente, así como Cristo le plació amar a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Den un aplauso al Señor en esta hermosa noche. Gloria a Jesús. Así que vamos a proceder a la ceremonia en esta hermosa noche. Vamos a entrar en un acto muy importante. Quiero que me retiren por favor las sillas, y quiero que la madrina de los cojines lo pueda tener de frente y lo pueda colocar para el momento que nosotros lo vayamos a necesitar. ¿Lo puede colocar cada uno frente a ellos, por favor? Para el momento que lo necesitemos. Mis hermanos, le voy a pedir a mi hermano padrino de lazo que pase a colocar los lazos, por favor. Quiero decirle
Quiero decirles a los novios que estos lazos simbólicos representan la unidad eterna bajo la voluntad de Dios. Por el amor que frente a todos estos testigos, ustedes el día de hoy declaran delante de los testigos y delante del Señor. Procedan a poner los lazos. Ponemos estos lazos y declaramos unidad eterna bajo la voluntad del Señor. Nada los separará. Se mantendrán unidos eternamente y para siempre. Porque así a nuestro Señor le ha placido. Esta Biblia es la representación absoluta de que Dios va a estar como precepto en su vida todos los días. Esta palabra del Señor la amarán, la respetarán, la llevarán a sus hijos y a los hijos de sus hijos eternamente y para siempre. Ella es el consejo para guiar su vida en el matrimonio. Ella es el camino en el cual ustedes deben de fundar su matrimonio. Está el consejo del Señor en ella. En ella está la vida eterna. En ella está todo lo que ustedes necesitan para poder guiar su vida matrimonial a partir del día de hoy. Que la palabra de Dios sea el fundamento de cada uno de los días de su matrimonio sobre la tierra. Guárdela en su corazón. Que todos los días se levanten con ella, que la memoricen y que la guarden en la profundidad de su alma. Y asimismo, el Señor entrará, gobernará y dominará su vida. Y ella será el estatuto que guíe su vida y su matrimonio. Reciban la palabra del Señor como símbolo del precepto que Dios tiene para cada una de sus vidas. Le voy a pedir a mi hermana que le entregue a mi hermano pastor Hermen Lima la Biblia en las manos. Como sacerdote, el Señor te entrega su palabra para que guíe tu matrimonio, para que guíe tus futuras generaciones en la paz y en el conocimiento del Dios que te ha llamado, al cual le sirve. Pueden retirar la Biblia, por favor. Puede tomar un poquito el pastor Lima, tome las arras, póngale en mano de él. Estas arras significan el pacto y la bendición que Dios te va a dar a ti y a tu futuro esposo el día de hoy, diciendo el Señor: yo pacto con ustedes y pongo en el sacerdote del hogar todas las riquezas y las bendiciones sobrenaturales para que tu mujer, tu descendencia, nunca tengan ninguna necesidad. Puesto que el Dios que le servimos es un Dios rico en abundancia, es un Dios rico en bendición, es un Dios rico en prosperidad. Él guiará su matrimonio, lo bendecirá y lo prosperará eternamente y para siempre. Recibe la bendición y el pacto de Dios para tu matrimonio y para tu generación de parte de tu futuro esposo. Pueden retirar las armas. Procedemos a los anillos. Estos anillos que están hoy delante de ustedes representan un pacto matrimonial entre el uno y el otro. Estos anillos sellan el compromiso que tiene el hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Estos anillos
hacen un pacto de fidelidad del uno al otro. Estos anillos dicen, donde quiera que ustedes caminen, que han hecho un pacto, que tienen a alguien que le pertenece el uno al otro. Yo quiero que hoy la madre, por favor, pueda tomar el ramo. Yo quiero que los novios me le quiten, por favor, el lazo. Y quiero que los novios se pongan frente, ya Dios lo había escogido, el uno para el otro. Solamente no había llegado el momento, pero ya Dios lo tenía reservado para que este día sucediera en la agenda del Dios del cielo. Quiero que se miren un momentito. Este momento va a ser para siempre. Tome el anillo en sus manos. El anillo de ella, tómelo en sus manos. Diga conmigo: yo, Hermel Lima, pongo este anillo en tus manos y prometo amarte, respetarte, cuidarte, estar contigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y con este anillo profeso ante todos el amor que siento por ti. Quiero decirte que te amo y prometo estar contigo hasta que Cristo venga o que la muerte nos separe. Coloque el anillo sobre ella. Ahora, tome el anillo. Extienda su mano. Yo prometo amarte, cuidarte, respetarte. Yo prometo estar contigo en los momentos buenos, en los momentos malos, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza. Y con este anillo desposo mi corazón contigo, desposo mi corazón contigo. Y con este anillo le digo a todos que te amo, que te amo, y te seguiré todos los días hasta que Cristo venga o la muerte me separe. Ahora tómense de las dos manos. Mírense a los ojos. Y la novia dice: verdaderamente te amo. Y él dice: yo sé que me amas, pero yo te amo aún más. Yo quiero que se besen. Y el hermano Lima está loco por besar a la novia. Pero antes de que se besen, yo quiero declarar una palabra. Y quiero que los novios sepan que esa palabra no viene de mí, sino que viene del Señor. Y ante todos los testigos que están aquí, como ministro del Señor y representante de la obra del Señor, yo a ustedes lo declaro el día de hoy: marido y mujer. Puede besar a la novia. Señor, te damos gracias por tu amor y tu bondad.
gracias por tu presencia, Señor, en esta boda nupcial. Yo reconozco que tu voluntad ha sido plasmada en la vida y en el corazón, Señor, de ellos. Y este día tú lo tenías guardado. Yo te pido que este matrimonio, Señor, como ya tú lo has determinado, Dios de los cielos, cumpla tu propósito, Señor, por el cual tú has permitido la unión del uno con el otro. Yo los bendigo, Señor, y declaro una prosperidad sobrenatural y abundante en sus vidas, Señor. Un amor incomparable que sea ejemplo de muchos matrimonios, Señor. Unos líderes, Señor amado, que lleven a todo el valle de San Fernando y a todos los lugares, Señor, con esta paz, este amor, con esta armonía el uno para el otro. Bendícelo, Señor, que tu voluntad sea plasmada sobre sus vidas, que sus futuras generaciones, Señor, estén escondidas en el hueco de tu mano y que, Señor, tanto ella como él, Señor, sea el uno para el otro. Guarde este matrimonio, Señor amado. Bendícelo, Señor, esta futura pastora, Señor, que ya el día de hoy, Señor, se establece como pastora de su iglesia. Dale, Señor, todo lo que ella necesita, todos los recursos, Señor amado. Bendice tu siervo y tu sierva de una forma sobrenatural. Te damos gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a brindar dándole gracias al Señor por la bendición de que nuestros hermanos el día de hoy se han casado. Y el día de hoy no solamente tenemos un hermanos casados, sino que también tenemos una nueva pastora en nuestro liderazgo pastoral. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Porque yo sé la bendición que es esta. Yo soy hija de pastores. Yo soy pastora. Y es una gran bendición de parte del Señor ser la esposa de un pastor. Así, amados hermanos, que podemos proceder para que los novios brinde y para que puedan tomar esta linda toma el día de hoy. Bienvenido a la sociedad de parejas casadas y bendecidas por el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, y esta copa la llevarán a su casa y recordarán cuando el labio de cada uno fue posado en la copa, en este día tan maravilloso, para poder brindar por esa bendición extraordinaria de ahora pertenecerse el uno al otro. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les prospere en sus caminos y haga fructífero tu vientre, tu descendencia eternamente y para siempre. Denle un aplauso al Señor. ¿Todo tiene? Ahora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, brindamos por la nupcia de mis hermanos en este día. Que así como hoy el brindis es abundante, todos los días de su vida y su matrimonio sea abundante en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Brindemos. ¡Un aplauso! Y así, presentamos.
presento delante de todos ustedes los novios, hoy casados. Den un aplauso al Señor. Prenda el vestido, decora el vestido.
Vamos a tapizar el vestido. Vamos a tapizar el vestido, venga. Tapiza el vestido. Venga, y cuelgue esa bendición. Mira, 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 mira. Venga, venga, exprese su amor. Cuelgue detrás, delante, donde usted quiera. Tapice al novio de la novia. Venga, y tapícelo. Lo único que cuídame al novio y a la novia. Sobre el traje de los novios. Que les van a durar no un mes ni dos. Esas rosas duran 2 años a
Biblia dice de que la voluntad de Dios será prosperar en nuestras vidas, y lo que quiso Jehová es lo que ahora hemos presenciado, la bendición que Él nos ha dado a mi persona y a nuestra hermana Karine, ya ahora mi esposa, ha descendido de lo alto, gloria al Señor, y en el nombre de Jesús damos gloria a Dios y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que está a la diestra, gloria al Señor. Y quiero agradecer por la presencia de cada uno de ustedes, por ser parte de esta felicidad, de esta bendición. Son nuestros amigos, nuestros hermanos, son nuestra familia, y nos sentimos muy honrados, muy halagados, gloria al Señor, de poder tener a cada uno de ustedes. Y se llegó el tiempo de Dios, y Dios me dio mi esposa, bendito sea el nombre de Jesús, y una esposa muy maravillosa, gloria al Señor, que me ha sabido valorar, respetar, y es una mujer que no me ha empujado al pecado. No es una mujer que me ha tratado de apartar de las cosas de Dios. Siempre me ha dicho, tú eres un pastor, y yo respeto eso, y yo voy a estar a tu lado, gloria al Señor. Y quiero dar gracias a Dios por esta bella bendición que el Señor me ha dado, bendito sea el nombre de Jesús. Y sigamos en esta celebración, en esta bendición, gloria a Dios. Creo que ella tiene unas palabras, gloria al Señor, que no quiere hablar, gloria a Dios. Y pedimos verdad a cada uno de ustedes que hagan sus oraciones a Dios por medio de Jesucristo, para que nuestro matrimonio, nuestro hogar, sea un hogar estable y bendecido bajo la dirección de Dios a través de su palabra y de su espíritu, y así juntos poderle servir a Dios en victoria y en bendición. Un fuerte aplauso al Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Muchas gracias por haberme venido y por haber estado con nosotros compartiendo esta bendición. Y para los que fueron allá, muchas gracias. No muchos, pero muchas gracias. Thank you, the boy in front, family. Thank you so much for being here with me. I love you guys. Thank you so much. Thank you, Eva, for amazing. Thank you so much. Gracias a todos, Dios los bendiga, y esperemos para adelante de una vez. Para arriba y para arriba, para arriba. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Nos gozamos de que podamos estar, hermanos, juntos en esa bendición. Dios bendiga a la sierva que llevó a cabo la ceremonia, gloria a Dios, la pastora Ruth, una sierva que la conocemos de hace años, de mucha bendición. Los hermanos en Cristo, la familia Portillo, gloria al Señor, que de años nos conocemos, hermana Elsa, y ahora ella viene y me entrega a mí, gloria al Señor, a la que ahora es mi esposa, a los hermanos de la alabanza, a cada uno de ustedes por no poco, gloria a Dios, bueno, Eddie, Anita, gloria al Señor, que siempre han estado con nosotros en todo. Así que sigamos gozando, gloria al Señor, creo que va a ser para mí. Abrió el mar, abrió el mar, y es el amigo del Señor. Ha sido la presentación, Divina Misericordia, que el Señor les bendiga, y estamos siempre aquí para alabar al Señor.